pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Se te hará justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Los últimos tiempos que estamos viviendo están resultando ser tiempos difíciles de vivir, incluso injustos para muchos y hasta peligrosos para algunos. Pero todo esto puede que se deba al hecho de que estamos buscando en el lugar equivocado. En ocasiones somos como aquel hombre que había perdido una moneda, se le había caído en el portal de su casa y la buscaba en el salón porque allí había más luz. Así somos muchas veces. Pretendemos solucionar las cosas con lo primero que se nos viene a la mente. Por lo general, no nos paramos a pensar en la posibilidad de que tengamos que regresar a aquel lugar donde perdimos aquello que necesitamos, por lo que en muchos casos nos encontramos dando palos de ciego y sin alcanzar soluciones para aquellas cosas que nos resultan injustas, difíciles o peligrosas. La Biblia es clara a este respecto. Como vemos en el verso que encabeza estas líneas, Dios está hablando de sus mandamientos y nos dice que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra sus mandamientos. No se nos está diciendo que vamos a tener un abogado laboralista a nuestra disposición. Hay quien tan solo es capaz de entender la justicia desde el ámbito laboral o social. Las cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas no son cosas que pudieran sacar adelante un afamado bufete de abogados. Son cosas que tienen que ver con nuestra eternidad y con nuestra dificultad de encontrar paz y justicia en nuestro espíritu. Sin embargo, vivimos injusticias. No podemos ignorarlo. Pero cuando sembrábamos lo que ahora estamos recogiendo, ¿cómo era la cosa? Todo era admisible, todo estaba bien. Y Dios y sus cosas. Eso podía esperar. Y de hecho esperó. Es más, puede que en tu vida aún esté esperando. Y si es así, ¿a qué esperas tú? Con nuestra sociedad ocurre lo mismo. Años y años de vivir con un Dios olvidado, incluso negándolo. Y de pronto, cuando las consecuencias de ese comportamiento nos asustan y nos amenazan, corremos a rebuscar por los cajones inútiles filosofías que solucionen o que traigan paz a nuestra conciencia, que no a nuestro espíritu, y evidentemente no nos funciona. Porque ni buscamos en el lugar adecuado, ni entendemos realmente dónde radica nuestro problema, que no es otra cosa que pretender vivir sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios y no pagar las consecuencias de tal inconsciencia, ni global ni individualmente. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 7, versos 11 y 12. Aquí radica el principal problema de nuestra vida, en que no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y cuando la justicia de Dios se manifiesta sobre esos pecados y su espada se blande sobre nuestras cabezas, levantamos nuestras voces clamando justicia, inconscientes
de que es precisamente eso lo que estamos recibiendo. Sin embargo, Dios en su amor por ti no busca tu condenación, sino tu salvación, y para ello ha preparado un plan que trasciende a la creación y a los tiempos: el sacrificio de Cristo Jesús. Puede que tu mente no comprenda del todo esto, pero debes recibir el regalo de la vida que Cristo entregó en el Calvario para salvar así la tuya. Entiende que eres un pecador, acéptalo y arrepiéntete. Vuélvete de tus pecados a la luz de Cristo, y Él será tu justicia. Abrázate a Dios y a su palabra, y clama por esta salvación que por fe puede venir a tu vida. Cree y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena puede salvarte. Recuerda, Dios es el que salva por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.